Compañeras y compañeros, Arturo Sequeira y yo mismo agradecemos vuestra invitación y os saludamos en nombre de nuestro secretario general, George Mavricos, y de los casi 400 sindicatos afiliados a la FSM en 130 países de los 5 continentes, es decir, en nombre de más de 93 millones de sindicalistas del sindicalismo de clase de todo el planeta. Vuestro séptimo congreso se realiza en plena crisis estructural y sistémica del capitalismo, crisis que se sigue agudizando y que conlleva mayores sufrimientos para los salariados y explotados, mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos y las multinacionales ganan nuevos ámbitos de control de la política y la economía mundiales. Los contratos firmados por Trump, el jefe fascista del imperio yanqui, en Arabia Saudí esta misma semana, son otra demostración de la barbarie capitalista. Miles de millones para armamento y muchos negocios para las multinacionales, pero nada para acabar con el hambre y las enfermedades. Así actúa el imperialismo, a través de la OTAN, en su deseo de dominar a los pueblos, robar sus riquezas y negar su derecho a la autodeterminación. Ya lo hicieron en Afganistán, Irak, Libia y ahora intentan hacerlo en Siria. De la misma y coherente forma, plasmando la dictadura del capital en el Estado español, el imperialismo mundial ayuda al casi fascista gobierno del PP a negar el derecho de autodeterminación de Euskadi, Cataluña y Galicia. Derechos que sí reconoció, como sabéis, la Segunda República Española, derrotada militarmente por el fascista y dictador Francisco Franco, derrotada gracias a las intervenciones de los gobiernos imperialistas del siglo pasado. Lo mismo hace hoy la Unión Europea, que aspira a ser la alternativa imperialista a Estados Unidos, negando el respeto a los derechos de los pueblos del Estado español. A su vez, la Unión Europea es la que presiona a los gobiernos de los Estados europeos para que recorten los derechos y conquistas laborales y libertades populares arrancadas por la clase obrera y los pueblos con decenios de lucha. El ejemplo de Grecia, donde Syriza ha hecho ya 14 recortes a las pensiones, es la clara demostración de lo negativo que es para la clase obrera la existencia de la Unión Europea. También es negativo para la clase obrera y los pueblos de Europa el papel de los que actúan como siervos de la UE. Me refiero a los que hacen lo que hacen los sindicatos amarillos afiliados y dirigidos por la CES. Tenemos claros ejemplos de ello en el Estado español con las actuaciones de Comisiones Obreras y UGT. La FSM, que hicimos nuestro exitoso 17 Congreso en Sudáfrica el pasado mes de octubre, acaba de asistir, también invitada, como aquí estamos por vosotros, al Congreso del LAP, y allí ha demostrado una vez más su apoyo a la lucha de la clase obrera del País Vasco. Allí la FSM ha reclamado una vez más la libertad de Rafa Díaz, injustamente encarcelado por nuestro enemigo de clase. En esa misma dirección, la FSM acaba de mandar a la intersindical CSC de Cataluña, aquí presente, una carta de apoyo respondiendo a la petición de soporte internacional al derecho del pueblo catalán a decidir su futuro con un referéndum. La FSM siempre apoyará el derecho de autodeterminación de los pueblos, de Europa y de todo el planeta. La FSM nació el 3 de octubre de 1945 como muestra de la unidad de las posiciones obreras de clase y antifascistas. La rompieron los sindicatos que, ayudados por la CIA y la socialdemocracia, no querían condenar ni al colonialismo ni a la OTAN como realidades antiobreras. Ahora aquella antigua CIOLS se llama CSI, pero sigue actuando contra los intereses de la clase obrera, como han hecho en el Estado español, cuando sus sindicatos afiliados, Comisiones y UGT,
firmaron en el 2011 al lado del PSOE el nefasto pacto social que aquí ya se ha criticado, retrasando las jubilaciones hasta los 67 años y disminuyendo hasta casi un 30% lo cobrado por los pensionistas. Y para terminar, como secretario general de la Unión Internacional de Pensionistas del FSM, deseo denunciar a la CSI, en Europa la CES, por su apoyo a los planes privados de pensiones en todo el planeta, planes que han apoyado comisiones y UGT. Comisiones y UGT, de aquí quiero denunciarlo, quizá ya lo sabéis, pero acaban de ingresar en sus finanzas particulares solo para el año 2016 y solo por los planes de pensiones de los fondos de los funcionarios públicos, entre las dos acaban de ingresar 1 millón de euros. ¡Qué vergüenza! Planes de pensiones que solo interesan al gran capital y a los dirigentes del sindicalismo amarillo. La realidad de Chile, que quizá conocéis, donde por dos veces en pocos meses, en agosto y en noviembre pasado, 1 millón de trabajadores han salido a las calles de 40 ciudades diciendo no a los planes privados de pensiones, nos recuerda que fue con la ayuda del actual CSI, antes CIOLS, que Pinochet privatizó las pensiones. Compañeros y compañeras, termino ya diciendo que la FSM os informará y os invitará, como ha hecho siempre, a todas las importantes actividades mundiales que ahora no puedo detallar. Siempre estará la FSM diciendo la verdad. Nunca esconderá, como hace el amarillismo sindical, las informaciones que interesan a la clase obrera, sea en Galicia, sea en el Estado español, sea en Europa, sea en cualquier país del planeta. Os deseamos aciertos para la clase obrera galega en vuestras decisiones en este importante congreso. ¡Viva Galicia, CEIBE e socialista! ¡Viva la Confederación Intersindical Galega! ¡Viva la unidad y lucha de la clase obrera! ¡Viva la Federación Sindical Mundial!